Pues en el año 58, pues Córdoba, si esto quiere pasar, Córdoba era así. Esta es una foto del 58 de la Plaza de Costa Sol, de Ciudad Jardín, ¿no? Aquello que se ve de la, enfrente es la calle Antonio Maura, ¿no? Y esta es la Avenida de las Ollerías, con la Torre de Masmuertas allí al frente. Bueno, ¿y cómo era Córdoba en el 58, ¿no? Cuando se aprueba el Plan General, ¿no? Pues en amarillo vemos lo que en estos planos, lo que era del año anterior, o sea, del año 39, y en azul lo que ha ido creciendo la ciudad planificada durante este periodo. Y en morado van a ir apareciendo lo que son los suelos parcelados, ¿no? En esta época, pues el núcleo crece por una parte, pues concéntrico, ¿no? Al norte, en la Huerta de la Reina y parte de Ciudad Jardín, y luego ligado a las carreteras principales, como la operación de Cañero, allá a la derecha, y la del Campo de la Verdad en la antigua carretera de Castro, ¿no? Y el único punto donde aparecen parcelaciones o ocupación ilegal del terreno en esta época es en la parte de Villarrubia, en la Cañada Real Soriana. En el año 43, creo, 46, Ebro compra una pequeña azucarera que hay en Villarrubia y y demanda muchísima mano de obra. Va muchísima gente a trabajar allí a la azucarera y no hay una actividad o un sector inmobiliario que pueda darle vivienda a esa familia, y lo que después pues empiezan a hacerse casas donde puede, y se generan estos primeros ocupaciones de la Cañada Real Soriana en Villarrubia. Pero además hay otras ocupaciones que no llegan a ser parcelaciones, pero de viviendas unifamiliares que empiezan a hacer uso del territorio, ¿no? Esta es la zona de Liguerón. En verde ahí se ve, es que está aquí se ve mal el color, es el núcleo de Liguerón, y en rojo todas las edificaciones que existían en el año 58, según la ortofoto que había en la época. Y hay infinidad de viviendas que eran de los obreros del campo, ahí la agricultura estaba funcionando a pleno rendimiento y demandaba muchísima mano de obra. Y en esas viviendas se hacinaban familia y familia, en casa vivían 20 personas, 10 personas en toda la parte de Liguerón. Y otra zona es la parte del Brillante. Y otras cosas, son viviendas de segunda residencia apoyado en ese modelo que proponía en el plano que hemos visto del 39. Esta es una vista, el edificio ese grande que se ve allí, el Colegio La Salle, y esto sería la calle Roma, y cómo se ve como subiendo ya incluso la falda de la sierra, y está en este año pues bastante vivienda ocupando ya el territorio, ¿no? Y con esto pues se aprueba el Plan General del 58, la ley del suelo del 56 obliga a que todas las capitales de provincia tengan plan general. Y Córdoba aprueba el suyo en el 58. ¿Y cuál es este es el modelo de ciudad que propone el Plan General, ¿no? Recoge, ¿veis? La mancha esta, de aquí he sacado la delimitación, la misma mancha que la Comisión del 39 propone como segunda residencia, y llevado al plano, para compararlo, en azul, en estos planos de planeamiento, de Plan General, está el suelo que propone el plan como ampliación, como suelo urbanizable y suelo planificado, ¿no? Y el modelo es muy claro, es un crecimiento concéntrico de la ciudad, la ciudad histórica se ve clarísima, y otro anillo que la rodea con otra ronda, una segunda ronda, ¿no? Eso sería el crecimiento de la ciudad. Una segunda residencial brillante, con un suelo más denso en la cercanía, que es el actual brillante que conocemos, y luego los polígonos industriales, que es lo que vemos ya fuera del núcleo asociado a las carreteras, ¿no? Pues ya aparecen las quemadas, la torrecilla y el de la izquierda, asociado a las instalaciones de Liguerón que no llega, a instalaciones del ferrocarril en el Liguerón que no llega a ejecutarse. Bueno, el desarrollo de este plan general, ¿no? En esta época, desde este plan general que se aprueba hasta las elecciones democráticas del 79, ¿no? Pues la imagen de la época es esta, ¿no? Los años 60, bonanza económica y mucho. Esto seguramente sería saliendo del fútbol, ¿no? Eso es la Ribera, ¿no? Que vendría. Esta época, esta es una gráfica que se ve en amarillo el IPC y en gris es cómo crecen los salarios, ¿no? Pues en la mancha gris es esta época que estamos viendo, pues se ve al principio pues la inflación sube, baja, que son los años 60, que parece que hay mucha más actividad, y esa línea azul es la crisis del petróleo del 73, que se disparan ya, pues el IPC se dispara a niveles casi casi de la posguerra, ¿no? En España. En esta época, pues se hacen miles de viviendas en la ciudad. Es la época de los 60, la emigración fuerte del campo a la ciudad, y la ciudad se construye pues a base con el modelo de los polígonos que conocemos, ¿no? De los años 60. Este es el sector sur, pero se construye todo el barrio de Fátima
de Levante se construye entero, la Fuensanta, sector subcompleto, en fin, prácticamente todo lo que conocemos de Levante y Levante el sur y todo el este de la ciudad se construye en esta época. Pues este es el sector sur y este es el Parque Figueroa, ¿no? Allí al fondo se ve Córdoba, no se ve en este momento, ya estaba separado de la ciudad y esa mancha primera que se ve son las morenas, ¿no? De esta época son los albergues provisionales del 63, se hicieron para 2 años, ¿no? Y duraron 20, ¿no? Bueno, pues en el 73 está ya la guerra esta de entre árabes y israelitas, la gran crisis del petróleo, los países pues, del OPEP no quieren venderle a Occidente, hay una gran escasez y la economía se va al carajo. En España esto es mucho más, se agrava con la transición y la muerte de Franco, o sea, la situación se hace mucho más dura, aunque también son los momentos, ¿no?, que ahí aparecen nuevas cosas y momentos también para divertirse, ¿no? En el 76 se aprueba la ley del suelo la nueva ley del suelo, ya la primera casi que rige todos los primeros años de la democracia. Y en esta ley, pues, identifica las parcelaciones como un problema urbanístico y las define. Es la primera vez que se definen en la ley. Esta definición de parcelación sigue y prácticamente es la misma hasta ahora, ¿no? Y además pone medios para evitarlo. Y el medio que pone es controlar las ventas. Y pone ahí que, bueno, que los notarios y los registradores, antes de o para hacer la escritura y para escribirla, tienen que tener una licencia municipal para hacer la venta y escribir el documento. Sin embargo, eso, pues por los motivos que sean, eso no se lleva a cabo, ¿no? Hay algunos escritos como este de este señor, notario y registrado, que reconocen que por lo que sea, pues no se pide la licencia. Se siguen haciendo segregaciones, sobre todo, quizás no ya con las parcelas que eran antes, parcelas pequeñas, hasta de 300, de 300 metros que hay en La Vega, sino son solo parcelaciones basadas en la unidad mínima de cultivo de regadío, que son todas esas que conocemos de 2.500, 3.000 metros, todas empiezan aquí, ¿no?